ha sido el acontecimiento social y cultural del año. La inauguración esta mañana de las Edades del Hombre es uno de esos momentos que permanecerá en la retina de todos los aguilarenses en particular, de todos los palentinos en general, sobre todo al haber contado, ya lo saben, con la presencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía, que vuelve, por cierto, al municipio norteño 30 años después. En la plaza central del municipio norteño la esperaban cientos de personas que querían ver de cerca a Su Majestad, pero en general, para todos los vecinos de la comarca, este gran evento supone una oportunidad para que miles de personas acudan a la montaña palentina y el turismo dinamice esta zona deprimida por muchas circunstancias. Es una cosa que es única y hay que verla, y a mí me han dicho mis amigas que es muy bonito, así que hay que venir a verlo, ¿no? Esto ya es el no va más en Aguilar de Campo. Una oportunidad para que la gente conozca el inmenso patrimonio que tenemos en esta zona, que muchas iglesias son muy desconocidas, pero que al visitante le dejan pues completamente deslumbrado y con ganas de volver. Yo creo que a partir de hoy tendremos en Aguilar un antes y un después, y seremos un referente del turismo a nivel patrimonial, a nivel cultural y a nivel de interior. Los aguilarenses son, como no podía ser de otra manera, hoy protagonistas de este tiempo de noticias. ¿Cómo están? Es jueves 10 de mayo, es un día esperado y señalado en el calendario de la provincia y para Aguilar de Campo en particular, algo que se ha reflejado en el ambiente esta mañana en el municipio, vean. Han sido centenares los vecinos y curiosos que se han acercado para ver de cerca la llegada de Su Majestad, pero también las autoridades locales, provinciales y regionales. Desde Santa Cecilia, donde el obispo de Palencia ha dedicado unas palabras, se han acercado a la colegiata de San Miguel en coche, que es la sede central, donde están 5 de los 7 capítulos de esta exposición Monsdale. Nuevos negocios, más reservas en hoteles y restaurantes y la espera de miles de visitantes. Ser la sede de este gran evento cultural es aire fresco para la hostelería del municipio. Hay mucha expectación sobre el beneficio económico que puedan traer las edades a Aguilar de Campo. El año pasado en Cuella reportaron un total de 7 millones de euros. Aguilar llevaba años esperando acoger esta exposición. Pretende que las Edades del Hombre sean un trampolín para darse a conocer más allá de la provincia, más allá de la región. Recorreremos los otros lugares que merecen la pena visitar en el municipio, con la excusa de Monsdale, un municipio que tiene muchísimo que ofrecer. En el tiempo para el deporte hablaremos del Chocolate Strapa Palencia. Juegan mañana a las 9 de la noche y juegan el que es el partido más importante de la temporada. Reciben a la Unión Financiera Oviedo y no es una exageración ni mucho menos. Deben ganar para seguir vivos ni más ni menos, porque si pierden se termina la temporada para Palencia. Buscan mejorar el rebote y proponer opciones menos físicas de juego. En Asturias no se fían de la ventaja y se muestran cautelosos. El día de ha llegado, 10 de mayo de 2018. La inauguración de las Edades del Hombre en Aguilar acapara hoy nuestro informativo, así que comenzamos. Cumpliendo estrictamente el horario, incluso antes de lo previsto, llegaba la reina, lo están viendo, emérita Aguilar de Campo. Es la segunda vez que Doña Sofía pisa tierra palentina, pisa la montaña palentina con motivo de las Edades del Hombre en esta ocasión. Era máxima la expectación ante su llegada entre los vecinos de este municipio norteño. Y lo que ha hecho es realizar un recorrido por las dos sedes expositivas con las que cuenta el municipio, y lo ha hecho con una amplia comitiva, como es habitual. Se ha mostrado muy curiosa. Lo primero que ha hecho es comentar la belleza del municipio, pero como decíamos, Cristina Pastor, Doña Sofía ha sorprendido por su puntualidad. La reina emérita Doña Sofía llegaba antes de lo previsto a Aguilar de Campo, concretamente 10 minutos a las 12 menos 10. Lo hacía en helicóptero y aterrizaba en la ciudad deportiva Alberto Fernández. De ahí cogía un coche que la trasladaba a la iglesia de Santa Cecilia, una de las dos sedes de esta 23ª muestra exposición de las Edades del Hombre. Tras hacer un recorrido por la misma, se ha desplazado aquí al centro de Aguilar de Campo, a la colegiata de San Miguel, donde, como
ven, le esperaba muchos aguilarenses para darle la bienvenida. La reina llegaba antes de lo previsto. Ha llegado súper puntual. Doña Sofía, que había visitado hace 30 años Aguilar, se mostraba encandilada con la localidad y así se lo hizo saber a las autoridades que la esperaban. La primera parada de la reina era la iglesia de Santa Cecilia, donde mostraba su interés por el arte. Aquí ha fijado su mirada en este sagrario de madera policromada de más de 3,5 metros de altura, procedente del monasterio de San Salvador de Oña. Precisamente en este escenario, la reina escuchaba la bienvenida del obispo de la diócesis de Palencia. La fecunda colaboración entre la fe cristiana y la cultura. Una fe que no echa raíces en una cultura es una fe que no ha logrado el despliegue de todas sus potencialidades. Quien terminaba con un poema de Gerardo Diego. Quiero poder mirarte sin cegarme, convertirme en tu luz, tu fuego altísimo, que arde de ti y no quema ni consume. El recorrido ha continuado en la Colegiata de San Miguel, donde doña Sofía llegaba en este microbús con el resto de autoridades. Durante el recorrido se ha mostrado interesada por todas las obras y han sido numerosas sus preguntas. El cruce de los cuatro caminos de San Juan de la Cruz y esta pila bautismal de finales del siglo XII de Redecilla del Camino en Burgos han llamado su atención. La diócesis le ha hecho entrega del catálogo de honor y ha sido la primera en firmar el libro de visitas. Bueno, pues era el ambiente más oficial, pero fuera, en las calles del municipio, se ha vivido prácticamente esta jornada como un día festivo. Bien lo sabe Nacho Blanco, que lo ha vivido muy de cerca, nos lo cuenta a continuación desde Aguilar de Campo. Hoy se vive un ambiente especial en Aguilar de Campo. Como ven, son cientos de personas las que se han echado a la calle, no solo para acudir a la inauguración de Mons Dei, sino también para saludar y transmitir su cariño a su majestad, doña Sofía. De hecho, como ven, apenas queda gente en sus casas y también se puede notar esa afluencia de gente, la gran cantidad de efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se han encargado de velar por la seguridad del evento. La emoción se percibía en el ambiente. La llegada de las Edades del Hombre es un gran acontecimiento al que la visita de la reina ha dado aún más relevancia. Que es muy guapa, que la queremos muchísimo, que dure muchos años. Y además es que es una persona muy querida. Esto se debería hacer una vez cada 9 meses. Que vuelvan las que quiera, que aquí la recibimos con los brazos abiertos. Una jornada diferente para muchos vecinos de la comarca que ven en estos acontecimientos una oportunidad para darse a conocer. Para que la gente conozca el inmenso patrimonio que tenemos en esta zona, que muchas iglesias son muy desconocidas, pero que al visitante le dejan pues, completamente deslumbrado y con ganas de volver. Entonces es lo que queremos. Y era un momento oportunísimo poder establecer esa Ecclesia Dei, esas rutas en torno al románico, que es un hecho diferencial de esta tierra. No solo los vecinos han querido asistir a la inauguración de Mons Dei. Consejeros y presidente de la Junta, delegada del Gobierno en la región y otras autoridades también han querido acompañar a la reina en su recorrido. Una muestra de esta envergadura es buena no solo para el municipio, sino que es buena para la provincia. Y seremos un referente del turismo a nivel patrimonial, a nivel cultural y a nivel de interior. Nadie quería perderse el evento del año, no ya en la montaña palentina, sino en todo Palencia. Así, Aguilar es desde hoy una localidad más conocida y el lugar perfecto al que viajar. Bueno, bajo el título Mons Dei, esta exposición, la número 23, profundiza en el símbolo de la montaña dentro de la religión cristiana y de otras muchas culturas. Son 124 obras, entre ellas piezas de El Greco, Goya, Gregorio Fernández o una réplica de Rafael. Mons Dei, montaña de Dios, empieza explicando la importancia de la montaña en todas las religiones y culturas. La montaña es un lugar de encuentro. Dios se encuentra con los hombres se encuentran con Dios y los hombres nos encontramos con nosotros mismos. Además de esta vitrina, con obras de arte de otras civilizaciones, la pieza más llamativa de la ermita de Santa Cecilia es esta. No solamente por la majestuosidad, sino la importancia de esa obra del siglo XVI. Fue el gran tabernáculo de San Salvador de Oña y actualmente se conserva en Campo de Villarcayo. El relato continúa en la Colegiata, la segunda sede, con una colección de las vírgenes del románico palentino y piezas contemporáneas.
Entre las 124 obras encontramos la firma de Goya o el Greco. Que salga otra vez el Greco de la Catedral de Palencia para venir a Aguilar de Campoo es muy significativo. Quiere decir que lo que queremos es dar con la presencia del Greco aquí unos nombres y unos renombres internacionales. Despide la exposición esta réplica exacta de Rafael. El original está en el Vaticano. Fue en 1999 la primera y única vez hasta el momento que Palencia acogía esta exposición, Las Edades del Hombre. En esa ocasión se celebrará, lo recordarán, en la capital, y a la inauguración acudió también la reina, doña Sofía, en este caso acompañada por el rey, don Juan Carlos. Memorias y esplendores fue el título bajo el que se expusieron 300 obras de arte religioso de la diócesis de Castilla y León. Entre los artistas figuraban piezas de Pedro y Alonso Berruguete, Gil de Siloé o Alejo de Bahía. Por cierto, que una empresa como es Siro, vinculada a toda esta tierra, ha renovado a través de su fundación el convenio de colaboración con Las Edades del Hombre, una exposición que se convierte en un gran evento cultural, pero también turístico. Se espera la llegada de miles de personas a Aguilar de Campoo a partir de hoy, a lo largo de todo este año y hasta noviembre, lo que promete dinamizar y mucho, no solo el municipio, sino también toda la comarca. Al menos eso esperan vecinos y hosteleros. Los profesionales del sector esperan duplicar su actividad. De hecho, muchos de ellos ya han incrementado sus plantillas para poder hacer frente al previsible incremento de clientes, porque ya han aumentado, de hecho, y considerablemente el número de reservas para acudir a Aguilar desde que se hizo el anuncio de la llegada de Las Edades del Hombre. También algunos vecinos han aprovechado para aventurarse, emprender, abrir un nuevo negocio de cara a dar un mejor servicio a los visitantes. Calcular el impacto en cifras es complicado, pero hoteles y restaurantes en Aguilar de Campoo esperan hasta noviembre que su nivel de actividad y reservas crezca en más de un 40%. En el Hotel Valentín, el más emblemático de la villa con 200 camas, se ha incrementado en un 15% la plantilla de 30 trabajadores y se han rehabilitado casi la totalidad de las habitaciones. Que es una barbaridad de grupos que están solicitando, no solamente ahora, o sea, hasta ya que se acabe el tema de Las Edades del Hombre, hasta que se acabe la exposición. Se busca que el visitante pernocte y disfrute de lo que ofrece el municipio, también de su gastronomía. Los restaurantes han preparado menús específicos con platos y productos de la tierra. Pues mira, aquí tenemos una menestra de verduras, que está hecha con verduras naturales. Tenemos la trucha del Pisuerga, una trucha arcoíris con mucha textura, y luego tenemos la carne de la montaña palentina, que es excelente. La inminente llegada de visitantes dinamizará la economía en general. Cristina ha decidido abrir una tienda de regalos. Tenía ya idea de montar algo con el tiempo, pero sí que es cierto que Las Edades del Hombre me han animado a poderme apoyarme, a tirar para adelante. Si las perspectivas muy altas en una zona deprimida y tocada por la despoblación y los coletazos de la crisis minera se cumplen, Las Edades del Hombre servirán al menos para relanzar y dar a conocer al municipio más poblado de la provincia de Palencia después de la capital. Aguilar de Campoo es un municipio cabecera de comarca con más de 6.000 habitantes que, por cierto, tiene fama de ser muy hospitalario. Desde luego, así lo han comprobado quienes se han acercado para disfrutar de su festival de cine o de cualquiera de sus atractivos, porque Nacho Blanco tiene mucho que ofrecer este municipio. Aguilar ejerce como puerta de entrada a la montaña palentina, uno de sus principales atractivos naturales, pero también los tiene patrimoniales, comenzando por el románico, tan abundante en esta localidad y en las del entorno, pero también cuenta con museos, su casco histórico, el castillo, en definitiva, muchos atractivos, sin olvidar uno de los motores, si no el principal en la localidad, la galleta, que sigue siendo muy importante, sigue teniendo mucho peso económico con las fábricas de Gullón y también de Siro, pero que también tiene un tirón, una gran importancia cultural y para muestra el Carnaval de la Galleta o el propio Festival Internacional de Cine de Aguilar. Con 7.000 habitantes, Aguilar de Campoo presume de patrimonio, hospitalidad y paisaje. Es la entrada a la montaña palentina, a todo el territorio de la montaña palentina. En su casco histórico, 7 de las 8 antiguas entradas y su castillo, una plaza castellana porticada con la Colegiata de San Miguel, un singular barrio judío, joyas del románico como Santa Cecilia o la Fundación Santa María la Real y mucho más. Además, Aguilar, bueno, pues es en sí un museo al aire libre, ya que tiene más de 100 escudos repartidos en casas solariegas y palacios. También es el punto central, digamos, del románico de toda esta zona.
una visita al Museo de Ursi, el genio de la madera, y un paseo por las inmediaciones del pantano complementarían el recorrido por una villa que, si por algo se caracteriza, es por su tradición galletera. Hubo en su momento 5 factorías de galletas, hay que decirlo. Hoy tenemos 2, pero ese característico olor a vainilla, esa identidad con la galleta, con la María, que nace aquí en Aguilar, es lo que ha hecho de Aguilar algo especial. Aguilar de Campo quiere sacar rédito de las edades del hombre. El mejor escaparate que tendríamos en Nueva York si estuviésemos en la Quinta Avenida. Posibilidades no le faltan. Además, los visitantes de Mons Dei van a tener la oportunidad de disfrutar de un entorno privilegiado de joyas románicas. En las localidades cercanas encontramos iglesias espectaculares, desconocidas aún para muchos. Desde la zona ofrecen a los visitantes hasta 7 rutas románicas para descubrir maravillas como estas. Abel lleva 9 años abriendo las puertas de la parroquia de su pueblo, Olleros de Pisuerga. Llegan a pasar unos 12.000-13.000 personas al año. Vienen para conocer la llamada Catedral Rupestre de España. Mucha gente dice, es que vengo a propósito a verla, de Sevilla, de donde sea, ¿no? La iglesia de San Pedro en Becerril del Carpio solo se podía visitar 2 veces al año. Ahora, durante los meses de las edades del hombre, una vecina se encargará de enseñarla. La barres, quitas un poquito el polvo. Yo, mi marido, mi hijo limpian todo eso del patio que tenía hierba y malezas. Santa María de Mabe completa la primera de las 7 rutas románicas por la montaña palentina. Se han elegido un poco las más representativas o las que mejor exponen lo que es el románico de la zona norte de Palencia, algunas conocidas y otras no tanto, ¿no? Y son iglesias todas ellas pues situadas a finales del siglo XII, principios del XIII, que nos muestran la evolución del románico. Es el epílogo al aire libre de la exposición de las edades del hombre que transcurre por municipios casi deshabitados. Todos los pueblos tienen una iglesia románica. O sea, hay que luchar de alguna manera para conservarla, para que la gente entienda que el patrimonio pues es una manera también para nosotros de mantenernos. Solo en los alrededores de Aguilar de Campo se han descubierto 250 restos románicos. Mañana seguiremos hablando de Mons Dei, esa exposición que se inauguraba esta mañana en Aguilar de Campo. A continuación, damos paso a los deportes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de baloncesto, hablando del chocolate Strapa, prácticamente todo preparado para que mañana en el pabellón municipal, con nuevas camisetas, con mangas, por cierto, son para verlas, se dispute el que es el partido más importante de la temporada. Mañana, viernes por la mañana, en las oficinas de Señapal, en las oficinas del club frente al pabellón municipal, todavía se van a vender entradas a precio reducido. Hay vida y todavía hay esperanza. Vamos a tratar de utilizar nuestras armas, de frenar sus virtudes y, bueno, va a ser un partido duro. No queda otro, como fueron los dos anteriores, como fue el de Liga Regular, como han sido prácticamente todos los de la competición. El 2-0 pesa, pero desde Oviedo temen a un Palencia con posibilidades. Si aquí pues ellos han estado bien y han tenido opción en los dos partidos y hemos estado igualados, pues en su casa será igual o más. Los de Alejandro Martínez deben mejorar, especialmente en un apartado. Yo creo que está siendo la clave de la eliminatoria, ¿no? Que al final pues ellos están dominando el rebote, están teniendo más opciones y eso, pues quieras que no, pues nos está mermando porque, bueno, no controlamos el rebote defensivo, con lo cual no podemos salir rápido al contraataque, no podemos correr y en cierto modo pues tampoco nos estamos sintiendo tan cómodos sobre la pista. El Chocolate Strapa venderá entradas con precio reducido hoy y mañana viernes por la mañana. Buscan llenar el pabellón. Pero el público no coge rebote, así que nosotros somos los que nos tenemos que aplicar en esa situación y el público nos tiene que ayudar. Es el partido más importante de la temporada. Solo vale ganar para sobrevivir. Y siguen al viernes, el domingo a las 12:30 se jugaría en el pabellón municipal. Se jugará en horario de mañana, el domingo, ese cuarto partido, si la eliminatoria lo requiere, si gana Palencia mañana viernes. Cambiamos de asunto, pasamos a hablar del fútbol y nos vamos hasta Madrid, precisamente para hablar de César Gelabert.
César Gelabert sigue dando pasos agigantados. A sus 17 años, juvenil de segundo año, no solo fue titular indiscutible en el equipo de división de honor que dirige Guti, sino que ha jugado 4 partidos en segunda B, coincidiendo con el también palentino Manu Hernando, que se lesionaba el pasado sábado ante el Ferrol, poco después de haber entrado al campo el hijo del exjugador del Club de Fútbol Palencia, Juanmi. César no jugará este domingo en Valladolid en el final de la competición en Segunda B al jugar la final de la Copa del Rey Juvenil, pero antes recibió una llamada inesperada, la de incorporarse a un entrenamiento con el primer equipo merengue. Es la prueba inequívoca de que Zidane cuenta con el palentino para la gira de pretemporada y más con la ausencia de muchos jugadores por el Mundial. De hecho, el técnico francés no dudó en señalar que es muy bueno. César jugará la próxima campaña en el filial de Segunda B pese a ser juvenil. Una de las perlas del fútbol español está atado por el club merengue, con el que tiene contrato por 5 años. Ha dejado de vivir en la residencia del Real Madrid y ahora vive con sus padres en Majadahonda. Juanmi sigue desempeñando la función de captador de talentos para el Levante. El mayor de ellos lo tiene en casa, tiene sangre palentina y viste de blanco. A todos a los que les guste el fútbol y más el fútbol base y quieran disfrutar de los más pequeños de la casa, quédense porque después de este informativo tenemos el trofeo Plaspisa Diputación. Antes vamos con la previsión meteorológica para la jornada de mañana viernes, antesala del fin de semana, lo vemos. Temperatura de contrastes para terminar esta semana de muchos cambios de temperatura. Las temperaturas máximas suben ligeramente, lo harán incluso hasta los 19 grados en la zona de la montaña palentina, pero seguirán bajando, como decíamos, y lo harán también hasta los 2 grados centígrados. Luego toca abrigarse en las primeras y últimas horas del día y tocará pasar calor al mediodía. Cielo nublado, aunque baja la posibilidad de precipitación de lluvia, por lo menos en el norte de la provincia. Cielo ligeramente más despejado el que encontramos en la zona de la Vega de Saldaña. Las temperaturas podrían llegar aquí a alcanzar los 20 grados centígrados. Más agradables serán en Tierra de Campos, donde el termómetro podría subir incluso hasta los 23 grados. Pero como decíamos, no se confíen porque las mínimas seguirán siendo bajas, muy bajas, incluso podrían llegar a los 3 grados. En la zona de la Nava también día de contrastes, temperaturas que podrían oscilar entre los 23 y los 3 grados centígrados. Tanto en la zona del Cerrato como en el Alfoz de la capital, día de contrastes. Cielo ligeramente cubierto, pero escasa posibilidad de que se convierta en chubascos a lo largo de la jornada del viernes. En la capital, la misma situación. Temperaturas de contrastes de los 23 grados de máxima que alcanzaremos a las horas del mediodía, a los 4 que bajará el termómetro. Cielo ligeramente cubierto. Y de cara al fin de semana bajan las temperaturas máximas y podría llegar la lluvia. El 13 de mayo se celebra el Geolodía. En Las Loras lo volverán a conmemorar con una excursión abierta a todos los públicos. Ese día darán a conocer los secretos que encierra el espacio natural protegido de Covalagua. Se pondrán 2 autobuses gratuitos, desde Palencia y desde Aguilar de Campo. ¿Conoces ya la Villa Romana La Olmeda? Acércate al yacimiento arqueológico que este año cumple 50 de su descubrimiento. En la web encontrarás las actividades que se van a desarrollar hasta diciembre. Cerca de un centenar que buscan llenar de vida y dar difusión al yacimiento romano en este año. El 20 de mayo se celebra la media maratón del Cerrato entre Antigüedad y Baltanás, una carrera más de las que se disputan en las próximas fechas. No te pierdas tampoco el calendario del Palencia Legua a Legua, 4 leguas a lo largo de la provincia uniendo el deporte con el fomento de los municipios. No hay tiempo para más, así nos vamos, que pase muy buena noche, regresamos mañana, adiós.